¿Lista? ¿Listo? Listo. Bueno, ahí ya estamos viendo que se están conectando. Muchas gracias a los que se están conectando a esta hora, a nuestro segundo día de nuestro foro, y ya vamos a comenzar a transmitir desde Facebook Live, desde la UPTC en Sogamoso, Seccional Sogamoso, y desde ADE, desde la Alianza Democrática Estudiantil, también desde su página de Facebook. Entonces, vamos a comenzar en unos segunditos. Listo. Bueno, ya estamos. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este segundo día de nuestro Foro Internacional Entre Amigas. Hoy de verdad que estamos muy felices por toda la acogida que hemos tenido y por también las nuevas alianzas que se han sumado, que más tarde les estaremos contando. Hoy, pues, este foro lo realizamos en alianza con el Rotary Club Sogamoso Global, con la Fundación Mujeres con Derechos, y tenemos unos aliados maravillosos, como la UPTC Seccional Sogamoso, como la Alianza Democrática Estudiantil de la Universidad de Guadalajara. La verdad es que les estamos dando muchas gracias por todo su cariño, por compartir estos enlaces, porque gracias a ustedes podemos llegar a muchísimas más personas, a muchísimas más mujeres, para que de verdad tengamos información de altísima calidad, de talla internacional, al alcance de todos. Yo no quisiera empezar sin darle las gracias a Manuel, que es una de las personas que nos está ayudando hoy con los Facebook Live, tanto de la UPTC como de ADE. Así que muchísimas gracias, Manuel, porque la verdad, sin tu ayuda esto no sería posible. Y también darle las gracias, ya que todo este diseño gráfico que ustedes han visto en los pósters, en Instagram, ha sido también gracias al trabajo de unos grandes amigos como Rafael Bojacá, que ha sido una persona que se ha dedicado a realizar todos estos pósters que ustedes han visto promocionales. Así que muchísimas gracias. Yo creo que el trabajo en equipo es una de las mayores fortalezas para que toda la información, todos los proyectos que uno tiene salgan adelante y se hagan muchísimo más grandes. Entonces, mi nombre es Alejandra Pérez, desde el Rotary Club Sogamoso Global les doy la bienvenida a este segundo día de foro. Voy a darle paso a una de nuestras aliadas maravillosas, Francia, que está en México, que nos va a contar más sobre su trabajo y sobre las alianzas que estamos teniendo hoy mismo. Así es, hola, hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Francia Cortés y formo orgullosamente parte de la Comisión de Género de la Alianza Democrática Estudiantil de la Universidad de Guadalajara, en la que todas y todos estamos trabajando arduamente para difundir toda esta información sobre el foro y llegar a cambiar muchas, muchas vidas. El día de hoy, pues bueno, les platico brevemente, tenemos a alguien súper importante, se nos suma un nuevo aliado. En la conferencia del día de ayer sumamos a 3,000 personas activas en los envíos, en las diferentes transmisiones que se estuvieron haciendo. Y bueno, hoy, gracias a Ana Belén García y a Luis Matías, bueno, se nos suma un aliado que es el ADEMEN, quien es la Asociación de Estudiantes de Medicina de Nayarit, quien ellos nos van a ayudar a enlazar con las diferentes universidades de medicina a lo largo de la República. Entonces, pues bueno, esto nos va a ayudar a poder llegar a cambiar más vidas. Y pues quiero presentarles a mi doctora favorita de toda la República Mexicana, quien es la doctora Guadalupe Pérez. Ella estudió medicina en la UAC, quien es la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene una especialidad en ginecología en el ISSSTE, que es el Hospital Regional del Licenciado Adolfo López Mateos. Cuenta con un diplomado en colposcopía, fue coordinadora de ginecología en el 2014 en el ISSSTE, aquí en Tepic, Nayarit, y forma parte importante en el área de ginecología del DIF, que es un sistema nacional aquí en México para el desarrollo integral de la familia. Bueno, doctora, no sé si nos gustaría escuchar un poco sobre su trayectoria. Hola, mucho gusto. Gracias por, ante todo, tanto a Charlie, a Alejandra, a ti, Francia, por esta invitación y poder estar aquí con ustedes el día de hoy
en este foro, digamos, entre amigas, plática o charla que vamos a tener, que sea algo interesante y que nos vaya a ayudar todos en provecho para enriquecernos un poquito más nosotras. Yo, pues, ya lo dijiste, yo ahorita estoy aquí en Tepic, Nayarit, trabajo todo lo que es área privada y lo que estoy ahorita de ginecología en el DIF municipal aquí en Tepic, Nayarit. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Es un honor tenerla aquí con nosotras en este foro entre amigas y pues la audiencia es suya. Ok, bueno, ante todo, vamos a ver que la plática, como nosotros la queremos enfocar, nuestra charla, es, digamos, una mirada a nuestro cuerpo y salud preventiva. Ya sabemos aquí, nosotros ya viendo lo que es preventivo, es prevenir desde empezar desde muy chicos, para desde la adolescencia, digámoslo así, para no tener ninguna enfermedad o algún problema hacia adelante. Todo es preventivo para que adelante nosotros ahorita yo les voy a ir comentando todo lo que nos va a ayudar o lo que tenemos que hacer para que al final, cuando lleguemos, digamos, ya al climaterio o que estemos en etapa adulta, no vayamos a tener ninguna complicación ni ninguna enfermedad. Perfecto, doc. Muchísimas gracias. Entonces, empecemos la charla. Ok, aquí vamos a ver que esto nos va a abarcar lo que sería lo más importante es conocernos a nosotros, conocer nuestro cuerpo como mujeres y ver cómo vamos a cuidar este cuerpo. Esto, recordar, como yo les decía, tiene que ser desde la adolescencia, conocernos, ver cómo estamos y, ante todo, ir con nuestro médico cada año para tener un chequeo, ¿sí? Estas consultas que nosotros tenemos que hacernos, tenemos que hacer desde la adolescencia, adultos y durante el climaterio. En las adolescentes hay que ver que ellas no van a llegar solas a una consulta, van a tener que ser llevadas por la mamá. Obviamente que si desde ahorita, espero que con esta charla todas estas mujeres que van a ser madres o ya son mamás, tomen esto en cuenta porque el adolescente también cuenta. Hablando una mañana con Alejandra, ella me comentaba que allá no se enfocan mucho lo que es desde muy pequeñas en dar pláticas de educación sexual, algo que aquí en México sí nosotros sí lo vemos, que es cuarto, quinto, sexto de primaria y se les explica a las adolescentes los cambios que ellas van a tener en su cuerpo, los cambios que van a tener ya que van a menstruar, se les explica lo que va a suceder. De hecho, a mí me toca dar esta plática y apoyar lo que es en la primaria de mis hijos. En cuarto, quinto y sexto de primaria, y se les explica todo. Entonces, espero que esto les sirva también, y más como yo les digo allá en Colombia, para que ustedes, mamás o hermanas, les enseñen mucho a sus hermanitas para que no se me asusten al entrar a la adolescencia. Y vamos a ver en el adolescente, ¿qué va a pasar? Van a decir, ¿cuándo voy a ir a mi primera revisión con el ginecólogo? Bueno, cuando empiezan a menstruar, lo primero que hacen, se asustan, a veces les dicen a la mamá, tienen que empezar a aprender a usar lo que serían, digamos, la toalla, si tienen cólicos, a veces no menstruan hasta el año siguiente. Aquí yo aconsejo, tienen que llevarlas a una revisión para que ellas ya desde este momento sepan que cada año tienen que tomarle importancia a su cuerpo para poderse revisar. Cuando lleguen a la consulta, conocer su cuerpo es explicarles todos los cambios que van a tener a nivel mamario, que si van a tener vello, cómo van a ser los periodos menstruales, si van a tener cólicos, si no van a tener cólicos, cómo se deben de orientar. Aquí yo les trato de que se explicar mucho mejor en el aspecto de que se enfoquen o le pregunten a su mamá, porque preguntando en casa vamos a tener menos errores, porque las amigas y el internet no crean que son muy buenos consejeros. Tenemos que tomar en cuenta esto y ayudarles a resolver las dudas en el momento, ¿sí? Todo lo que han investigado y decirles que pueden contar con nosotros y con la persona que más confía, con la mamá y a veces con sus maestros en la escuela, que son los que tienen que dar esta plática o apoyarlos. ¿Por qué? Porque a veces el empezar a menstruar puede suceder en la escuela y no saben la vergüenza que les da a estas niñas estar en el colegio, que los vean los compañeros, que si ya tuvieron algún accidente. Entonces, esto es muy importante para resolver estas dudas. Explicarles a las adolescentes los métodos de planificación.
Aquí yo le decía a Alejandra que el adolescente lo vamos a abarcar desde lo que es desde los 10 años hasta los 18 años. ¿Qué va a pasar? Yo a una niña de 10 años no le podemos explicar los métodos, porque aquí en México ya vienen en sexto de primaria explicados. Se les explica cada método conforme a la edad. ¿Sí? A una muchacha de 17, 18 años hay que explicarse. Si sabemos que iniciaron vida sexual activa muy temprana edad, también hay que explicarle los métodos, porque hay que prevenir tanto como infecciones como embarazos. Y acuérdense, si estamos previniendo, que es nuestra planeta, enfermedades, y prevenir lo que son embarazos en adolescentes. ¿Sí? Porque el mayor riesgo, y aquí la segunda causa de muerte en adolescente aquí en México, según nuestras últimas estadísticas, son los embarazos en adolescentes. Y deben de aprender, por ejemplo, yo le puse autoexploración mamaria, porque en ocasiones hay que decirles que las mamás no, hay quienes crecen, son de pecho grande, pecho chico, ver que no crezca una muchísimo más grande que otra, o en caso de que en algún momento sientan alguna bolita, algo diferente, acudir siempre a revisión, ¿sí? Yo cuando llegan a la consulta les enseño lo que deben de sentir, cómo deben de palparse, que deben de usar tres dedos, revisarse la mama para no tener nunca ninguna duda. Y también vamos a ver que el pasar del adolescente a etapa adulta, pues ya es una etapa donde aquí ya tienen que ser más responsables en su sexualidad. ¿En qué aspecto? Hay que hacernos papanicolaos. Los papanicolaos son para detectar a tiempo un cáncer cervicuterino. Y, bueno, aquí digo detectar a tiempo, pero lo mejor es hacerlo desde antes para tener cambios celulares sin llegar a un cáncer. Hay quienes, créanme, que tengo pacientes que a veces llegan de 40, 50 años que nunca van a hacerse un papanicolaou. Una es por vergüenza, porque ¿cómo me van a revisar? ¿Me van a ver? Otra, porque no les enseñaron a que tengan que revisarse. Y la otra es porque tienen a lo mejor esposos muy celosos, todavía hay lugares donde el machismo entra o que no las dejan ir a revisarse. Aunque ahora en la actualidad, gracias a Dios, ya vemos también mujeres, porque antes casi eran puros hombres ginecólogos. En esta etapa también hay que explicarles mucho mejor los métodos de planificación, porque aquí ya tienen una sexualidad más activa, para prevenir, como yo comentaba hace un momento, era para prevenir tanto embarazos como para prevenir enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Cada año deben de hacerse una revisión. Hay países donde, créanme, que previenen mucho lo que es el cáncer, todo simplemente con esta revisión anual, aunque no sientan ningún problema. Acuérdense, que lo que estamos queriendo ver ahorita es prevención. No llegar a un cáncer, ya sea mamario, ovárico, cervicuterino, mejor detectar todo a tiempo. Y enseñarles aquí sí la autoexploración mamaria, porque recordar cualquier bolita, algo diferente, de que ustedes se palpen cada mes, cada mes hay que revisarse después del periodo menstrual. ¿Por qué? Porque durante el periodo se retienen líquidos, duelen las mamas, y si en ese momento se revisan, aparte de que va a haber dolor, pueden percibir alguna bolita. Si nos revisamos después del periodo menstrual, vamos a ver que si palpamos una bolita y que sea dura, se mueva y que antes no la teníamos, hay que acudir a revisión. Al igual hay que ver que no cambie la coloración o textura de la piel, porque si esto llega a suceder, significa que debe de haber algo debajo que nos está ocasionando algún cambio. Aunque obviamente hay que descartar también inflamaciones, infecciones en mamaria que también nos lo llega a ocasionar. O que no estén amamantando, pero si aún están amamantando, no tienen alguna bolita que nunca desaparezca y esté durita, hay que acudir mejor a revisarse, ¿sí? Aquí muchas veces, aquí personal de enfermería, médicos generales, están ampliamente capacitados para hacer las revisiones mamarias. No sé, me imagino que también me comentaba Alejandra que ya es más difícil tener en Colombia una cita con el ginecólogo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Confiar en el médico, y si tenemos algún problema, hay que ir con el médico general para que ellos ya nos manden al ginecólogo para que nos revise. Si hay oportunidad en privado ir directamente a una revisión, háganlo. Esto no lo dejen nunca cuando vean o noten algo diferente. Recordar que ya
de edad adulta, tenemos que irnos preparando ya lo que es al climaterio. Esto, yo es donde les aconsejo que empezar a tomar ácido fólico, vitaminas y minerales, porque vamos a prevenir con las vitaminas y minerales. Obviamente, casi todos ya por ejemplo, contienen hierro, también las vitaminas, y como vamos a estar menstruando, para prevenir anemias, el calcio también para prevenir lo que sería la osteoporosis, ácido fólico, porque yo les acabo de decir que tenemos vida sexual activa, el ácido fólico a la par que nos va a proteger para que en el momento en que tenemos el embarazo actúe desde el primer día, y en el bebé prevenimos malformaciones del tubo neural, así como fueran, por ejemplo, labio y paladar hendido, que nos lo va a proteger mucho. También el ácido fólico, ha habido estudios donde nos dice que protege también para el Alzheimer. Entonces, hay que mejor tomarlo. Y esta, tómenlo ustedes mujeres, pero dénselo a los hombres. También a los hombres les da Alzheimer y podemos prevenirlo, por favor. Que no se les pase tomarlo. Muy importante recordar. Yo aquí les puse que es una edad reproductiva. ¿Por qué? Porque vamos a tener cambios, hay que ver, acuérdense que la edad adulta empieza desde los 18, 19 años hasta que llegamos al climaterio, digamos 40 años. Esta edad reproductiva tiene mucho que ver que te embaraces, ya sea a los 25 años, a que te embaraces ya después de los 30. Después de los 30 ya serían embarazos de alto riesgo que tienes que checarte. Si desde antes nos estuvimos haciendo, como yo aquí les puse laboratorios, exámenes de laboratorio cada año, revisión cada año, créanme que aunque tengan 39 años, se embaracen, vamos a tener menos complicaciones, como es diabetes gestacional, como fuera que vaya a subir la presión, que es la preeclampsia, durante el embarazo. Por eso, estas pláticas que nosotros, que es charla que estamos teniendo, es para prevenir, no tener ninguna complicación en ningún momento, y más en la edad adulta, lo que es al momento de embarazarnos. Vamos a ver que ya de la edad adulta podemos pasar lo que es, más que nada, lo que es el climaterio. Aquí es otra etapa, ¿sí? Digo que es una etapa un poco difícil, igual que cuando entramos a la adolescencia, porque cuando somos niñas y llegamos a la adolescencia, que empezamos a menstruar, que es la menarca, primero, pues el susto que ya vamos a cambiar las hormonas, cambiamos de que andamos más enojonas, más sensibles. Si se fijan, es lo mismo en la etapa del climaterio. La única diferencia que aquí podemos decir, mayor edad, en vez de que llegue el periodo, aquí se nos va a ir nuestro periodo menstrual. Y empiezan también cambios en el estado de ánimo, igual como en la adolescencia. Pero aquí los estados de ánimo todavía son más en depresión, cambios de estado de ánimo, como es que estés enojona, llorona, que te enojas muy fácilmente, muy irritable, hay palpitaciones. Todo esto, primero van al cardiólogo, van al psiquiatra en ocasiones. Hay que cuidar mucho todos estos cambios porque a veces podemos tener problemas hasta en casa, porque no sabemos qué es lo que nos está sucediendo. Y si muy a tiempo estamos con nuestras revisiones, que ya estamos previniendo desde antes y conocemos el tema, créanme que el esposo, hijos, todo, nos van a agradecer que estemos más tranquilas y no tengamos ningún problema en nuestro ambiente, tanto de trabajo como en la casa, porque hay que llevarnos bien y estar tranquilos. ¿Por qué? Porque es muy difícil decir que en esta etapa se creen que al llegar al climaterio ya no voy a funcionar, ya no me van a querer, ya no voy a encajar en ningún lado, empiezan a pensar que hasta el marido me va a dejar. Entonces, si empezamos desde antes a prevenir, desde mucho antes, no hay que tomar luego el tratamiento de reemplazo que ahorita les voy a comentar, podemos desde antes de los 40 empezar a tomar lo que es las isoflavonas para prevenir cualquier problema y que no sea tan súbito estos cambios emocionales que podemos llegar a tener. Hay que tomar el hábito que ya cuando ya llegamos al climaterio, después de los 40 años, ya podemos hacer mamografías, que esta tiene que ir acompañada con ultrasonido mamario. ¿Por qué lo comento así? Porque lo que no ve la mamografía, lo va a ver el ultrasonido. Algún quiste lo detecta el ultrasonido, pero la mamografía no. Se hace después de los 40 años, porque si lo hacemos antes, no bien las imágenes, por eso no se vayan a enojar si dicen, tienen 38 años, llegan a un lugar de rayos X, me quiero hacer mi mamografía, no se las van a hacer porque aparte no es confiable una mamografía. Aquí, el ultrasonido mamario, después de los 40, tienen que ser las dos, y
puede ser que antes se tenía la creencia también que por las radiaciones podíamos tener algún cáncer, cáncer de tiroides. Aquí la ventaja es que hay en muchos lugares que son digitales. También otra cosa puede ser que cada 2 años la mamografía y cada año el ultrasonido mamario. Porque recordar, después de los 40, llegar al climaterio, tener tantos cambios hormonales, podemos llegar a tener mayor riesgo de un cáncer cervicouterino, de un cáncer mamario, de un cáncer de ovario. Entonces, hay que detectarlo, ¿sí? Y entonces, el ultrasonido mamario y la mamografía, que son muy importantes, el Papanicolaou. Aquí, pues se recomienda aquí en los servicios de salud que después de los 35 años ya no se hace Papanicolaou, sino que les hacen nada más prueba de detección del virus del papiloma. Yo les recomiendo que hay que seguirlo haciendo cada año porque en cualquier momento podemos tener un cambio celular y más en esta etapa del climaterio que empezamos a tener cambios hormonales, hay que hacer el Papanicolaou. Obviamente que el Papanicolaou se va a hacer en esas mujeres que iniciaron y tuvieron vida sexual activa. Se les haría las que no tuvieron de una manera especial con un hisopo probablemente para poder detectar en quienes no han tenido vida sexual activa. Cuando pensamos que hubiera algún problema de oncológico es cuando se nos tiene que hacer. Aquí tomamos muy en cuenta lo que es el THR, es un tratamiento hormonal de reemplazo, que hay que dar estas hormonas. Para poderlas dar, a veces nos da miedo, pavor, decir, voy a ir y me van a querer dar hormonas. Yo no quiero. Yo he leído, he oído a la amiga, he oído en el internet que me pueden dar algún cáncer. El tratamiento hormonal de reemplazo no nos va a dar cáncer. Obviamente que cuando llegan a su consulta, las tiene que ver el ginecólogo, es el que las va a revisar, va a pedir esos exámenes que pedimos, mamografía, ultrasonido, Papanicolaou, perfil ovárico, para poder nosotros poder ver qué tipo de tratamiento es el más adecuado. Y con la historia clínica vemos los antecedentes, si esa paciente tuvo cáncer o no, porque hay pacientes que tuvieron cáncer y llegan al climaterio. Y es algo que entre los bochornos, cambios de estado de ánimo, depresión, pues sí, a veces nos cambia mucho nuestro entorno y hay que dar tratamientos. Lo bueno es que sí hay otras alternativas, que dependiendo de cada paciente, su ginecólogo es el medicamento que les va a dar, ¿sí? Por eso es que hay que acudir en esta etapa para estar un poquito mejor. Hay que dar vitaminas y calcio. ¿Por qué? Porque acuérdense que empezamos el desgaste tanto óseo, el desgaste tanto metabólico, los desgastes que vamos a tener, porque a veces al llegar al climaterio, pues vamos a andar más cansados. Entonces, aquí hay que tomar vitaminas, calcio, para sentirnos mucho mejor y prevenir cualquier tipo de problema. Y laboratorios, como yo les estaba comentando, los laboratorios tienen que hacer sus exámenes cada año, ¿sí? Y aquí, con mayor razón al llegar en esta etapa, porque hay que detectar, ya vamos a tener que hay que cuidar ese hígado, hay que cuidar ese riñón, hay que ver cómo estamos hormonalmente, que checar también en alguna ocasión la tiroides, para que no lleguemos a algún tratamiento que tenga que ser tratamientos como la diabetes, que la podemos prevenir y no tener que estar dando tratamiento de por vida. Hay que dar tratamientos, por ejemplo, aquí en el climaterio. Si nosotros nos damos el calcio, va a haber una osteoporosis, puede llegar a fracturas. Y si nosotros estamos cuidándonos bien en la alimentación, tomando el calcio que debemos tomar en ese momento, entonces, obviamente, vamos a tener una mejor calidad de vida. Por eso es que este foro entre amigas es más que nada para nosotros poder tener todas estas medidas preventivas desde la adolescencia hasta el climaterio, para que cuando lleguemos ya a los 60, 70, 80 años, tengamos una mejor calidad de vida y que estemos todas sanas y que estemos muy bien. Entonces, aquí sí me gustaría saber si ustedes tuvieran alguna duda o algo en cualquiera de estos puntos de la etapa de la vida, porque siempre nos tenemos esas dudas. Y cuando vayan a su ginecólogo, pregunten todo. El ginecólogo nunca se va a molestar. Cuando nosotros estamos para contestar, aclarar, y si ustedes se van sin ninguna duda, créanme que esto es lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que van a llevar su tratamiento como debe de ser. Como diría un compañero, tanto trabajo explicarles cómo deben de usar el medicamento, cómo deben de cuidarse, llegan con la vecina y luego las convencen de que no y dejan y ya no usan los tratamientos. Pero
tengan siempre confianza en ir y tratar de que yo sé que la primera revisión da mucha pena, da mucha vergüenza desde el adolescente o la adulta que van por primera vez. Bueno, hay que tratar de que, aunque tengamos un poquito de pena, ir y que sabemos que nos van a revisar. Nosotros, pues bueno, lo hacemos con todo el respeto y tratamos primero de platicar, de tener esa confianza para que al momento en que revisemos, bueno, ustedes se sientan más tranquilas de que esa revisión fue la mejor, ¿sí? Claro que sí. Doc, no, maravilloso. La verdad es que me encantó la manera en que lo abordaste. Creo que son etapas clarísimas de la vida de la mujer en la que sí o sí necesitamos ir al ginecólogo, sí o sí necesitamos hablar con un experto. Creo que esto es lo más importante. Rescato varias cosas de tu presentación y quisiera empezar primero con cuáles serían los tips, digamos, por ejemplo, para ir al ginecólogo. Es decir, me explico. Muchas veces, por el sistema de salud, por el acceso que tenemos, de pronto no es tan fácil que tengamos nuestra cita tan fácil. No es igual para todo el mundo, ¿sí? De pronto, para algunas personas se les tarda más tiempo. De pronto, hay personas que por la misma, no sé, pero digamos que nuestro país también tiene muchas zonas rurales, entonces no es tan fácil de pronto que el ginecólogo queda es en la capital y no donde yo vivo, entonces me toca esperar, en fin. Muchas veces no el acceso a un ginecólogo, a un especialista, no es tan rápido y tan fácil. Y muchas veces las citas son muy cortas, ¿cierto? Entonces yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué tips o de pronto qué información deberíamos llevarle al ginecólogo para que la cita fluyera más, para que la cita de pronto fuera un poquito más amena y más productiva? Sí, para que tanto el ginecólogo ya tuviera información así, digamos que un poco más rápido, y nosotros también fuéramos preparados, porque algo de lo que rescato de tu presentación que me pareció súper importante y es, creo que es a lo largo de la vida, es la observación. O sea, entre más aprendamos a conocernos, a observarnos, creo que más fácil vamos a detectar cambios de pronto ahí para acudir oportunamente al médico. Entonces quisiera de pronto preguntarte eso, ¿qué tips nos podrías dar para ir a la cita con el ginecólogo? Ok. Aquí, como tú comentabas, en la mañana tú me habías dicho, por los que somos de aquí de México, la cita corta, lo que se refiere es que ahí la consulta te la dan 15 minutos, 20 minutos y el paciente que sigue. Probablemente aquí en las instituciones también en el seguro, pueden ser así de repente. Tienes que llevar, yo les recomendaría en una hojita, ya no todas las dudas, porque hay veces que les preguntamos y dicen, espérame, déjeme acuerdo, y cuando yo les pregunto, a ver, lo más importante a veces, tu fecha de última menstruación, no me acuerdo, pero deje, saco el celular, y en lo que lo sacan de la bolsa, lo buscan, ver, todos esos datos, yo creo que es algo que cuando es en institución sí hay que traerlos apuntados, anotados, y todas las dudas, para que sea un poquito más ágil, y decir, tengo, siento estas molestias, desde hace cuánto tiempo, porque son nosotros, bueno, por lo menos yo cuando me llegan me dicen, a ver, ¿cuándo fue tu fecha de última menstruación? ¿Desde cuándo tienes la molestia? ¿Qué has sentido? ¿Cuáles son los cambios? Y si a veces está todo anotado, a veces esto le da más en la institución un poquito más de fluidez, porque en particular puede ser que nos podamos tener el tiempo, poder estar preguntando más para llegar un poco más a fondo. Pero cuando hay lugares donde tienes límite de tiempo, como es de los centros de salud, pues bueno, ahí va el contratiempo para dar las consultas. Claro, claro que sí. Y digamos que respecto a eso, yo quisiera hacerte una pregunta y es, por ejemplo, muchas mujeres tenemos miedo a ir al ginecólogo o de pronto a veces nos da terror ir porque la amiga me contó, porque vi en internet, porque sí, o de pronto porque tuvimos una mala experiencia, una primera mala experiencia con el ginecólogo. ¿Cómo, digamos en especial a las niñas, que realmente es, sobre todo su primer contacto con cuando ya de pronto, no sé, empezamos a menstruar o demás, cómo abordar ese miedo a las mujeres? ¿Por qué debemos ir al ginecólogo? ¿Qué es lo importante? ¿Qué le dirías tú a las mujeres para que se quiten un poco esos miedos o incluso esos tabús para ir al ginecólogo y por qué es tan importante? Mira, aquí tomando en cuenta que a veces la primera consulta puede ser en la adolescencia y la segunda en los adultos. Primero, en lo adolescente, por ejemplo, siempre va con la mamá. Aquí es tratar de darle su lugar. Su lugar es el que hay veces, a mí me llaman mucho adolescente. Entonces yo tengo que, ok, te traen tu primera consulta, ahorita tú eres la importante en mi consulta, y preguntarle a ella, a ver, tu mamá, yo aclaro desde un principio, tu mamá me va a contestar lo que tú no sepas.
Entonces, a ver, tú ya. Entonces ya se siente importante porque ella es la que está yendo. Aunque a veces, como ahorita, que me están llevando muchas niñas que están llegando con su primer periodo menstrual. Entonces, ok, es miedo, pavor. Entonces, mientras uno como médico le crees confianza a ese adolescente para que desde que llega le preguntas y al momento que ya me explica, yo le tengo que explicar de acuerdo a la edad y me tengo que fijar ese adolescente qué tanta información tiene, es donde yo también tengo que partir. O sea, platicando con ella, yo sé qué tan informada está de los periodos, que si le da vergüenza. Entonces, con unas te puedes ir rápido y con otras lento. Entonces, tienes tú que estar viendo a la paciente para saber cómo la tenemos que abarcar, porque a veces me ha llegado que les da miedo, que la revisaron y no les gustó, les da pena. Entonces, si me tienen la confianza y me la tengo que ganar para que no les dé pena, y aquí a quien se gana a veces, yo les digo que aquí es como los pediatras, si te ganas al papá, el papá es el que te lo va a llevar, si no, el papá a veces es el que no te regresa y te lleva a los niños. Pero aquí es que se tienen que ir sin miedo, porque igual como dijiste, no regresan después de una revisión, no tienen miedo. Y explicarles tanto al adolescente como a la adulta que al momento que la vas a pasar, qué le vas a hacer, cómo es la revisión, si se va a tener que quitar toda la ropa, porque si vienen por problema mamario, explicar cómo es una revisión mamaria, si le voy a tomar nada más ultrasonido, decirle cómo es ultrasonido, o si trae flojito de sechito, explicarle que la voy a acostar, que la voy a revisar, y cómo se va a quitar la ropa, que yo voy a traer guantes, o sea, explicarles, porque no nada más es decir, siéntate, acuéstate, quítate la ropa, acuéstate y tápate para revisarte, no. Van con más miedo, pero si tú le explicas desde antes a esa paciente que va por primera vez cómo va a ser la revisión, va a ir un poquito menos asustado. Igual, una adulta, cuando llega por primera ocasión a la consulta, tengo que explicarle igualmente todo, y aquí obviamente ella ya es más directo en la plática, porque ella ya llega directamente a decirme lo que siente. Entonces yo ya le tengo que explicar igualmente cómo va a ser la revisión. Pero aquí, okay. Un adolescente, híjole, el otro día me llegó, por ejemplo, también una niña de 5 años, y a esa niña, desde que te pones guantes, tengo guantes de colores que les doy a ella también, y yo me pongo, porque te las tienes que ganar, porque si no, les da miedo las revisiones también a las niñas. Okay, doctor. Y perdón. Justo, no, sigue, Fran, tranqui. Sí, exactamente, estamos tocando un tema súper importante, que es el que nosotras nos sintamos seguras con nuestra ginecóloga o ginecólogo, ¿no? El tema de la seguridad y la confianza, pues es íntima, ya que es un primer contacto con las consultas médicas, ¿no? Entonces debemos de estarlo trabajando, hasta incluso a mí me pasa, también voy, es como de un, ay, pues ya la conozco y he tenido contacto, pero aún así pues da pena, ¿no? Y también el nosotras, pues a ver, si no nos gusta, pues buscamos, al final de cuentas debemos de tratar de encontrar con quienes hagamos más relación, y en dado caso de que sea alguna institución de salud pública, pues bueno, si no nos gustó o hubo algo que la verdad no nos pareció, que pues lo pudimos o lo tomamos como algún abuso o algo así, pues ir con los supervisores y pues externarles esta situación, ¿no? Ya sea para pues que nos den otra consulta con otro médico. Me encanta esa apreciación. Y justamente, Fran, ligado a lo que acabas de decir, que me parece súper importante, y a lo que estaba diciendo la doc, y es el tema de la confianza. Y justamente acá me estaban haciendo una pregunta, doc, y muy ligado a este tema de la primera consulta, es ¿a qué edad deberían las mamás llevar a su hija al ginecólogo? ¿Cuál sería la edad recomendada? ¿Sería necesariamente cuando les llega la menstruación o de pronto antes, como para irlas familiarizando? ¿A qué edad tú recomiendas llevar a las niñas al ginecólogo? Mira, como aquí en México, si explicamos un poquito antes en la escuela todos los cambios que van a tener, a veces no las llevan antes y es durante el periodo menstrual. Yo sí recomiendo para que ya individualmente poderles explicar, pero hay mamás que sí prefieren que sea, puede ser antes, más que nada para explicarles individualmente a cada niña. Yo sí les aconsejo eso, porque la niña a veces sí le pregunta a la mamá, o la mamá, hay mamás que están ampliamente capacitadas para explicarles bien a los hijos, pero siento que cuando las llevan a la revisión y al tener este cambio,
créanme que las niñas se sienten que la mamá les está haciendo caso. Es un cambio de vida en que empiezo a menstruar y la mamá nada más les diga, ah, ponte la toalla y ya vas a estar cada mes y no hay ningún problema. Les da miedo, se asustan, no saben qué va a suceder. Ya, cuando llegan al ginecólogo y les explicamos bien, yo, con trípticos, la anatomía, cómo va a ser, cómo tienen que usar la toalla. De hecho, yo hasta les tengo que explicar que a la escuela tienen que llevar una bolsita con una toallita sanitaria, llevar papel de baño por si no hay papel, ni una pastillita por si les da cólico, indicado obviamente por su médico, hasta un cambio de ropa por si acaso hay algún accidente en la escuela. Todo esto es muy importante de comentarles a las niñas y así créeme que se sienten importantes. ¿Y qué va a pasar? Pues después van a agarrar que no les va a dar miedo ir al médico y ya, mamá, tengo esta molestia. Y ya la mamá es la que va a decir, ¿sabes qué? Te voy a llevar nuevamente al ginecólogo porque tuviste este cambio. Entonces, si la niña se conoce, va a tener la confianza de decirle a la mamá, pero realmente ya teniendo una revisión, ya van a ver en qué momento van a ir. No nada más ir por cualquier un colquito o algo, no. La mamá ya, y la niña, las dos, se van seguras de que en qué momento van a regresar los cambios, molestias, como les explicaba hace rato, para que ellas vuelvan a una consulta. Total, no, definitivamente. Creo que una de las cosas es el tema de volver natural esa conversación, ¿no? No volverla un tabú, sino que realmente como mujeres debemos estar en constante observación de nuestros cuerpos, de nuestros cambios, para poder, digamos que, acudir oportunamente al ginecólogo, que finalmente es lo que buscamos, la prevención, ¿no? Yo quiero, Doc, hacerte una pregunta, antes de continuar acá con la pregunta que nos están haciendo por el chat, y es, digamos, tips para saber, o más bien, cómo debería ser nuestra menstruación. Te pregunto, ¿por qué te lo pregunto? Porque cuando yo empecé a menstruar en mi adolescencia, tenía 11 años, yo no tenía ni idea cómo era o sea, ni qué debería ser, ni cuánto debería durar, nada. O sea, yo no tenía absolutamente idea de nada. Yo te quisiera preguntar, es porque muchas veces como esos temas no los hablamos, porque nos da miedo, porque nos da pena, porque no tenemos ni idea, o porque simplemente uno al ginecólogo va y de pronto va con miedito y solamente, por ejemplo, lo que tú decías, lleven el día, su primer día de su menstruación, pero muchas veces hay mujeres que ni siquiera saben cuál es el primer día de su menstruación. Entonces, por ejemplo, empezando por eso, ¿cuál es el primer día de la menstruación? ¿Cómo deberíamos contar los días de nuestro ciclo? O por ejemplo, cuando nos dicen, ¿cuánto dura el ciclo? Uno no tiene ni idea cuánto dura. Entonces, quisiera preguntarte eso. Y de pronto, tips que nos digas, bueno, la menstruación debería ser... No me gusta usar la palabra normal, porque siento que cuando uno usa esa palabra, de pronto, si tú escuchas que no estás dentro de esos estándares, de pronto te sientes como súper mal. De pronto, dentro de la media estándar, ¿cómo debería ser una menstruación? Entonces... quisiera que nos ayudaras con eso. Lo que dicen los libros es que es cada 28 días y te puede durar desde 3 hasta 5 días, pero cada organismo es diferente, cada cuerpo. Hay quienes, niñas, adolescentes, pueden menstruar a los 11 y durar un año sin menstruar. Siempre yo les digo, empiezas a menstruar y tienes que dar 2 años para que se te regule bien tu periodo menstrual. Y un consejo muy grande que yo les doy es que apuntar en una hoja los días que empiezas y terminas de menstruar. ¿Qué tomamos en cuenta esto? Hay quienes antes de menstruar tienen manchado achocolatado, luego empiezan ya el sangrado como una menstruación, luego se termina el sangrado y luego ya es algo achocolatado. Hay quienes no, nada más es rojo y nada más. Hay quienes duran 1 día, 2 días, hay quienes 5 días, hay quienes 8 o 10 días. Por eso es que hay que anotarlo. Hay quienes lo normal para esa persona son 5 días. Hay quienes lo normal son 2. Hay quienes son más susceptibles al dolor. ¿En qué aspecto el dolor? Cuando hay coágulos, hay un poquito más de dolor, ¿sí? Coágulos son esos como cuajarones que les dicen que salen como rojos, como si fueran gelatinosos. Estos dan un poquito más de cólico. Cada organismo es diferente. Por eso es que cada mujer tiene que decir, no, lo normal, como tú decías, no es que 2 o 5 días. Acuérdense, hay que apuntarlo. Y cada paciente es diferente, cada mujer, mejor dicho, es diferente sus periodos menstruales. Obviamente, que si hay quien menstrua cada 28 días, dura 5 días, también les tengan en cuenta que en alguna ocasión, algún estrés, problema, puede cambiar el periodo menstrual. Y si un mes no menstruamos, no significa que estamos mal. Y ya todo lo... ¿Por qué? Porque puede haber factores externos que lo lleguen a ocasionar.
Sí hay patologías que ocasionan irregularidades en el ciclo. ¿Cuándo va a ser? Cuando se sale de lo normal de cada mujer, no de lo normal que dice a lo mejor el libro, o sea, de lo normal. Si tú ya me dices, yo menstruo cada 30 días, pero ¿sabes qué? Tengo un año que menstruo cada 2 meses, cada 3 meses, al mes. Bueno, hay que ver qué está pasando, descartar quistes de ovario, problemas de tiroides, si subieron de peso, si son pacientes anoréxicas, o sea, hay factores que nos van a alterar nuestros periodos menstruales. Ok, y digamos ahí, para, digamos que terminar de complementar y de pronto llegar a un consenso, y es que el primer día de nuestro ciclo es el día del sangrado, o sea, es cuando empezamos a sangrar, es el primer día de nuestro ciclo, como para que lo tengamos muy claro. Ajá. Y de todos modos al médico, cuando vayan, díganle, dure 3 días achocolatado y ya el tercer día ya empieza el rojo, sangre rojo, y ya los días que te dura. También preguntamos cuántas toallas sanitarias cambias, empapadas, no empapadas, porque eso también nos da una idea de la cantidad del sangrado de cada quien. Claro, y ahora con la copa menstrual, de hecho, también más fácil saber la cantidad que menstruamos. Uh-huh. Es mucho más fácil. Okay. Si la menstrual la vas a usar, obviamente, si antes de menstruar tienes alguna infección, desecho vaginal, no la uses porque la sangre es buen medio de cultivo y lo que puedes generar es una infección vaginal fuerte. Ok, súper, súper. Doctora, yo quisiera hacer dos preguntitas también, aprovechando que estamos tocando este tema de la menstruación. Número uno. Cuando a nosotras, bueno, cuando menstruamos, cuando empezamos nuestro periodo o incluso antes de comenzar el periodo, pues vienen con estos dolorcitos famosos llamados cólicos. ¿Podemos automedicarnos o debemos de acudir con un ginecólogo para que nos diga qué medicamento tomar? Ok, mira, si antes de menstruar o durante el periodo te dan estos dolores, puedes tú tomar un antiinflamatorio. Hay cólicos que son muy fuertes, que esos son los que hay que acudir. Muy fuertes me refiero a que a veces se vomitan, no pueden caminar, no salen, hay que canalizar, dar medicamento. Ahí es donde nosotros tenemos que descartar que no haya algún problema, ya como yo le digo, una endometriosis, quistes de ovario. Pero si es un cólico que con una tableta, un antiinflamatorio, una butiliocina, que se vaya a quitar el dolor, no es necesario a veces acudir. Pero si aún así el dolor no lo quitamos, hay que acudir para ver qué es lo que está sucediendo. Ah, ok, perfecto. Y algo como para que no sea medicamento para que ayude a disminuir el dolor, como... Mira, cada organismo es diferente. Yo siempre les digo, gracias a Dios se inventaron los medicamentos para quitar ese tipo de dolor y tener tu vida diaria normal. Pero hay quienes sí me dicen, doctora, es que yo me tomo un té de manzanilla y se me quita el cólico. Hay quien me dice, me pongo un trapito tibio en la pancita y se me quita el cólico. Bueno, si con eso se sienten bien y todo eso, excelente, o sea, no hay ningún problema. Pero cuando ya te afecta en tu vida diaria, pues mejor toma algo para que estés a gusto. No hay por qué sufrir en un periodo menstrual. Una tableta, a lo mejor, si el primer día es cuando hay más molestia, con un antiinflamatorio o algo para el dolor, y con una tableta se te quita la molestia, pues mejor no esperes cada mes con fastidio tu periodo menstrual porque te va a dar un cólico, pues mejor toma algo el primer día, a lo mejor una o dos tabletas y con eso te sentiste a gusto y ya pasas bien tu periodo menstrual. Ah, wow, okay, perfecto. Pregunta aquí Laura Rodríguez en el chat, que si hay alguna manera en la que se puedan evitar los coágulos, y también pregunta qué recomendaciones se le puede dar a una paciente diagnosticada con endometriosis desde los 15 años. Ok, si tiene endometriosis, si tienes 15 años, obviamente vas a tener sangrados y un dolor muy fuerte. Aquí los tratamientos, sí, tienes que ir a tu ginecólogo y te van a dar tratamiento, tanto médico y a veces, si la endometriosis es muy grande, a veces es hasta quirúrgica, ¿sí? Entonces, sí, se puede dar tratamiento, hay medicamentos y quirúrgico. Bueno, doc, yo la verdad es que este tema es súper, o sea, de verdad que nos genera tantas dudas y tenerte acá es súper, súper maravilloso. Las preguntas que hemos hecho han sido, digamos, que nos han enviado previamente. Algunas nos las envían por nuestro chat privado acá en Zoom.
pero tenemos muchas preguntas que no quisiera dejar sin responder. Así nos toca hacerlas, digamos que más brevemente, porque de verdad, yo creo que esto merece parte 2, porque tenemos muchísimas preguntas y nos hacen muchísimas preguntas, nos hicieron preguntas antes, que es la que hemos estado haciendo. Entonces, bueno, acá hay una pregunta que dice: buen día, ¿cuál sería el primer paso para dar una buena explicación sobre el manejo de la menstruación? Ok, aquí es, si tú como mamá le quieres explicar a tu hija, por ejemplo, en casa, igual como, digamos, yo le hago en el consultorio, la sientas, le explicas, gracias a Dios tenemos el internet donde hay figuras, donde puedes entrar en Google y te explican el ciclo menstrual. Entonces tú decirle, mira, esto va a suceder cada 28 días, esta es la época de la ovulación y te va a llegar tu periodo menstrual. Tú vas a sentir la primera vez que vas a menstruar, puede ser que sientas dolorcito en tu espalda, inflamado tu abdomen, las piernas pesadas, son avisos de que ya vas a menstruar. Hay quienes ni siquiera tienen esos avisos, tienen una dicha porque ni cólicos, ni molestias, y son exactamente cada 28 días. Entonces, explicarles ante todo que va a llegar el periodo, la higiene que tienen que tener, cómo la toalla la tienen que, cuando la van a desechar, cómo envolverla, ponerla en el bote de basura, que si estás en escuela, ok, ese día tienes que saber que te pones un short negro. O sea, a las niñas, explícale igualmente, todas las adolescentes, incluso de adultos, son cosas que tenemos que tener y tener muy en cuenta cuando vamos a menstruar. Y obviamente que más grandes, pues saber que si tomas en cuenta tu primer día de menstruación, cuentas 14 días y el día 14 es el día más fértil, 3 días antes y 3 días después, que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Claro que sí, Doc. A mí me parece, me encanta, la verdad, que estén Hombres Conectados, porque me encanta, ¿verdad?, ver Hombres Conectados en estos espacios, y me encanta tu pregunta, Jorge, porque muchas veces pensamos que estos temas lo debe tratar la mamá. Si es la mamá la que trata el tema, y no, realmente también los papás pueden tratarlo. Entonces, me encanta esta pregunta de Jorge, y de verdad, muchísimas gracias por estar en este espacio. Y dices: buenas tardes, ¿cómo generar confianza y motivación para que las niñas hablen al respecto con su doctor o sus padres sobre lo que sienten y están pasando en cuanto a su crecimiento? Bueno, aquí es desde chicos, la mamá le tiene que tener confianza al hijo, preguntarle, que a cada vez que le pregunte algo, no se enoje, porque decir, ¿dónde lo leíste?, ¿dónde lo viste?, porque hay veces que si el niño se va a hacer, le preguntan algo a la mamá, o al papá, decirle, a ver, ¿qué amigo?, al preguntarle, ¿dónde lo escuchaste?, saber si lo escuchó en los amigos, si lo leyó, o es una duda personal. Y mi consejo es, explícaselo con las palabras como son, pero a su edad. No tratar de ponérselos como cuando a veces que le dicen, un ejemplo, que a los niños les dicen al pene, se le tiene que decir pajarito. Cuando llegan a la escuela le dicen, ay, dejen, voy a hacer pipí, dejen, saco mi pajarito, se van a burlar de él, ¿verdad? Que no se llama. A mi papá, a los, se les tiene que aprender que a las cosas se les llama por su nombre. Cuando yo les doy esta plática a los niños, yo trato de que ellos digan la palabra, porque cuando yo les digo, la niña va a menstruar, uy, los niños y las niñas gritan y se voltean porque les da vergüenza. O que les digo el pene al momento, o que vean la imagen que vienen en los libros que deben de ver a la edad de ellos, se asustan. Entonces aquí, si tú a una adolescente le vas a explicar lo que va a suceder, tienes que explicarle lo que realmente va a pasarle, lo que va a suceder, para que no esté desconectada del tema y obviamente tenga seguridad cada vez que va a menstruar y no tenga miedo cuando llegue el periodo o cualquier tema que le vayan a tocar sobre sexualidad o sobre su anatomía o dudas que ella tenga. Entonces el papá tiene que ganarse la confianza de que cuando le pregunte no le conteste con bromas ni con chistes, o sea, irse, a ver, hijo, mira, esto es por este motivo, y explicarlo. Igual como en la consulta que yo les dije hace un momento, yo trato de darle su lugar y respetarlo en ese momento. Tendrán 11, 12, 13 años, pero es una persona que tiene una duda, que está entrando en un cambio, y si tú no se lo explicas bien como papá o le dices, luego te lo explico, se van a ir a preguntarle a los amigos, y a veces los amigos no están bien informados porque también ellos le preguntaron al amigo, y a lo mejor no es la información ideal que ellos les van a dar, los amigos. Entonces, traten
de que si los hijos les preguntan sobre métodos de planificación, bueno, hay que explicárselos porque si no, no van a... Yo les digo a veces a los papás cuando me llevan a sus hijas, ¿qué prefieren? Que les pidan un método de planificación, explicarlos, pero también explicarles los riesgos que conlleva iniciar vida sexual, los riesgos de utilizar un método de planificación, porque igualmente hay que saber las complicaciones de todo. Pero si los papás les da vergüenza tocar estos temas, bueno, yo creo que lo menos que queremos como papás es que un hijo adolescente, lamentablemente, y mucho adolescente embarazado, es lo que no queremos llegar a ese momento. Pero mejor explicarlo, pero recordar, toda la explicación debe de ser a la edad del hijo que le está preguntando al papá. Y así es la mejor manera en que se pueden ganar la confianza. Claro que sí, Doc. Claro que sí. Aquí hay una pregunta que dice Maye. Creo que, bueno, espérame acá. ¿Cómo se puede manejar el dolor cuando es la primera vez y más para una niña de 10 años? Bueno, yo sufrí bastante eso porque sufría bastantes cólicos desde mis primeras veces menstruando. Pero bueno, ¿qué le podríamos decir cuando manejar el dolor en una niña? Ok, aquí le pueden dar lo que es la butiliocina o algún antiinflamatorio. Pero recordar, si este es muy fuerte y todo, hay que llevarlo con el ginecólogo para que la revise, porque también hay que tomar el ultrasonido y descartar que no hay algún quiste o hay una patología que se llama ovarios poliquísticos y que este es detectado por ultrasonido. Pero como yo les decía, yo casi siempre les digo, denle ya sea Motrin o un antiinflamatorio, puede ser la buscapina, que es la butiliocina, poderles dar para que las niñas no tengan ese dolor. Si con una pastillita se quita, es que todo está bien y nada más va a ser porque va a empezar a menstruar. Pero si el dolor persiste, acudir con su médico que se revise para que no se vayan a automedicar. Claro que sí. Bueno, mi Fran, ¿qué más preguntas tenemos por ahí en Zoom? Aquí tenemos. Creo que estás en mute. Sí, ya, listo. Fíjate que estoy leyendo una pregunta que me preocupó. Dice, conozco a una mujer que siempre soluciona sus dolores de cólico con el vómito y al parecer ningún medicamento común es efectivo para el dolor, solo el vómito lo cura. ¿Qué recomendarías hacer para solucionar este dolor y evitar que esto le pueda causar algún problema intestinal o gástrico? Ok, a veces puede ser hasta psicológico. En ocasión psicológico me refiero a que si la primera vez que te vomitaste se te quitó el dolor que pudo haber coincidido, tú vas a generar el hecho de decir, ok, cada vez que me vomito se me va a quitar. Pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque vas a irritar lo que es el esófago y al irritar con los años, eso sí puede ocasionar un cáncer en ocasiones en el esófago. Entonces, eso hay que prevenirlo. Como yo les decía, aquí esta pacientita tiene que revisarse, descartar desde una endometriosis, descartar quistes, descartar cualquier problema. Y hay muchos medicamentos que quitan el dolor. Hay quienes me dicen que con un paracetamol, y hay quienes un paracetamol nunca les va a quitar. No es que un medicamento sea más fuerte que otro, pero sí siempre va a haber un medicamento adecuado a cada pacientita. Entonces, yo aquí aconsejaría que sí tiene que revisarse con el médico. De repente, aquí no me gustaría decir utilizar tal medicamento o cuál, porque a veces hay que revisar, como yo les dije hace rato, hay que conocer a la paciente, revisarla para poderle dar un medicamento. Pero aquí yo creo que esta pacientita tiene que checarse y ver qué es lo que está sucediendo, que está asociando con un vómito, con quitar el dolor. Entonces hay que cambiarle esa postura de pensar, porque a lo mejor hay otra cosa que le va a ayudar y entonces ella va a dejar de vomitar. Claro que sí. Doc, aquí Ana Trujillo nos pregunta, buena tarde, Doc. A una niña con discapacidad, ¿cuándo se debe llevar al ginecólogo? Yo creo que es... Ella la pueden llevar un poco antes de que menstrue para tomar ultrasonido, checar y que todo esté bien. Normalmente hay niñas con discapacidad, por ejemplo, que no hablan, hay quienes sí hablan, digo, la forma de cooperar en la consulta. Si ella empieza a menstruar, bueno, entonces ya si en ese momento les tocó, uno como mamá, papá, vamos a ver si esta niña tiene cólicos, si no tiene, qué tanta cantidad de sangrado tiene. Todo esto hay que valorar muy bien. ¿Por qué? Porque si tiene mucho cólico, hay que darle tratamiento. Si el sangrado es muy abundante, bueno, hay que ver y enseñarle a la mamá
cómo se les va a poner. A lo mejor ella va a tener que usar pañal, estas niñas, no se les pone tanto una toalla sanitaria, y adaptar, dependiendo de la patología que tenga, el medicamento en caso de dolor o cólico. Pero el ultrasonido es muy ideal, porque ya descartando que no hay tumores, no hay quistes, bueno, hay que notar siempre cada cuándo menstrua, cómo son los sangrados, cuántas toallas o pañales le cambiamos, para ya darnos una idea después de 5 o 6 meses de periodos menstruales de saber cómo van a estar y cómo la vamos a estar cuidando. Oh, qué buenos tips. Mi Fran, ¿qué más preguntas tenemos por ahí? Aquí hay una de Ivette López. Dice, buenas tardes. Después de los 45 años, ¿es normal que la menstruación baje menos? Y aquí quisiera agregar, como también tenemos amigos conectados, bueno, ellos a partir de cuándo, y también deben de ir a sus consultas, ¿no? Pero ¿con qué médico se deben de acercar? Okay. Bueno, en el varón, si se tiene que acercar a algún médico, bueno, desde chiquitos, obviamente al pediatra, después al internista. Y en caso de que hubiera algún problema de próstata, es obviamente con el urólogo, pero normalmente van con el médico internista, ¿sí? Y lo que son la pregunta que me hacías de la previa, ¿cuál fue la de la pacientita? Después de los 45 años. Ok, los periodos menstruales, como yo les decía, el climaterio, si se fijaron, no puse edad. Tengo pacientes de 25 años que ya están en el climaterio. Menopausia es cuando dejamos de menstruar. Ahora se le dice síndrome climatérico, que abarca la menopausia, los bochornos, cambio de estado de ánimo, depresión, resequedad vaginal, no hay ganas de tener relaciones. Todo esto es el síndrome climatérico. Para llegar a la menopausia, o sea, al cese de nuestra menstruación, cada persona es diferente. Hay quienes nada más dejan de menstruar y nunca vuelven a tener un sangrado. Hay quienes empieza su sangrado que cada mes empieza a ser menos. Hay quienes empiezan a que cada mes empiezan a menstruar muy abundante, que les dura más días, mucho coágulo, mucho sangrado, hasta que desaparece la menstruación. Y hay quienes en los periodos empiezan a ser cada 4, 5 meses, 6 meses, que empiezan a ser muy irregulares hasta que la menstruación desaparece completamente. Pues si aquí es de que empieza a menstruar menos, qué bueno, porque va a tener menos molestias al momento de llegar al climaterio. Normalmente van más a consulta cuando el sangrado es abundante y hay cólicos, porque cuando empiezan a sangrar menos o no hay sangrado, es cuando van menos porque no tienen ningún síntoma. Pero sí recomiendo que es momento ya de revisarse, de checarse, porque hay tratamientos naturales antes de llegar a las hormonas. Y si empezamos con este tratamiento natural, pues retrasamos a veces el uso de hormonales. Pero obviamente recordar lo que les he dicho, cada paciente se trata por individual, cada vez que damos un tratamiento. Claro que sí, Doc. Bueno, acá hay una pregunta, creo que esto iba muy relacionado con el tema de la menstruación, y es que esta pregunta nos la hace Laura Acero y dice, justamente hablando de los coágulos y del cólico que generan, ¿es normal que siempre se menstrue con coágulos o se puede prevenir un poco este tema? ¿Tú qué nos puedes decir sobre esto? Hay pacientes, mujeres, que siempre tienen coágulos. Hay quienes tienen dolor o no, porque depende del umbral del dolor. Hay veces que ya sí vemos que no hay ninguna otra patología ni nada, a veces podemos dar medicamentos, a veces damos anticonceptivos orales, los damos unos 5 o 6 meses, se suspenden y muchas veces de esta manera podemos llegar a corregir también los cólicos menstruales. Obviamente, recordar previa valoración de su ginecólogo para poder dar el tratamiento. ¿Sí? Claro que sí, Doc. Justamente eso que tú acabas de nombrar, el tema de la prescripción de anticonceptivos, y es que nos habían hecho una pregunta previo, y es, de pronto si una mujer no quiere, digamos que tomar métodos anticonceptivos, digamos que los normales, de pronto pastas, inyecciones y demás, porque de pronto no quiere como tener esa carga hormonal, ¿qué de pronto recomendación tienes, o de pronto si hay algunos métodos anticonceptivos hormonales que no tengan tanta carga? ¿O qué recomendaciones tienes de pronto para las mujeres que definitivamente no quisieran, digamos que tomar métodos anticonceptivos? Ok, en esta ocasión cuando es así, bueno, se sugiere pues el varón tiene que usar preservativo, pero también a veces ellos se cansan de usar el preservativo al momento de tener la relación. Aquí, si es una paciente que menstrua cada 28 días o cada 30, que ya sabe exactamente su periodo, recordar, si es cada 28, el día más fértil es el día 14 del ciclo, no importa cuántos días dures menstruando, cuentas del primer día, 14 días,
Y ese día 14 es cuando o no tienes relaciones, ese día 14, ni 3 días antes ni 3 días después para prevenir embarazo. Si es una paciente irregular, es muy difícil usar este método. Si ya ha habido bebés, bueno, no quieres usar hormonales, está lo que es el dispositivo intrauterino, que este, obviamente, que se utiliza como método de planificación y no tiene hormonal, aunque hay unos dispositivos que tienen hormonales, pero se puede utilizar sin hormonas. Ok, Doc. Bueno, mi Fran, creo que ahí tenemos una preguntita más. ¿Tú la ves? Estuve leyendo, sí, hay una más. La verdad es que sí necesitamos una segunda parte porque son muchas preguntas que surgen y surgen y surgen. Yo creo que para no hacerlo tan tedioso, sí hay que seguir contestando unas cuantas preguntas más. Pero bueno, parte de este foro es con la intención de que ya quede, ¿no? Que no solamente esté, creo que me estoy trabando, ¿no? Que no solamente quede en la nube, sino también que ya quede parte de nuestra vida. Ahí, ¿a qué me refiero con esto? Quisiera proponerles a ti, Alejandra, y también a la doctora, ¿qué les parece si hacemos un tipo catálogo de preguntas que sean las más frecuentes, que sean como las que creamos que sean las más importantes? También ustedes que nos están escuchando, quienes nos están viendo, si quieren compartir algunas preguntas para agregarlas a este pues banco de preguntas, pues háganoslas saber para en los siguientes días compartirla. ¿Qué les parece? ¿Hacemos esto? Me encanta, sí, me parece chévere porque ese, lo que dices, Fran, es absolutamente cierto. Tenemos un montón de preguntas y cada vez que tú hablas surgen más preguntas y surgen más preguntas. Entonces, aquí perfectamente nos podría dar, mejor dicho, 10 de la noche. Lo que sucede es que tratamos, como lo agarramos como medicina preventiva y abarcamos tanto adolescente, adulto y climaterio, en cada etapa de la vida hay dudas, hay muchos temas de qué hablar. Entonces sí es un tema un poquito largo, yo traté de resumir un poquito, pero sí, o sea, dependiendo de la edad de cada quien, pues vamos a surgir. Tenemos dudas. Claro que sí, Doc. Bueno, yo quisiera pronto, para no alargarnos tanto, solamente quisiera hacerte, bueno, tenemos casi que 3 preguntas más, pero bueno, digamos que en el orden que estamos acá, dice en pacientes, y bueno, me gusta esta pregunta porque, bueno, digamos que ahorita tenemos una oleada de personas de pronto con alimentación más basada en plantas y demás, ¿cierto? Entonces, dice, en pacientes con una dieta baja en carnes rojas o dieta basada en plantas, ¿el ciclo menstrual se ve afectado? No afectaría, no afectan los periodos menstruales, excepto a que fueran muy estrictos a los extremos de que no comieran, no hicieran ejercicio, lo nos afecta en un periodo menstrual, una paciente anoréxica, porque dejan también de menstruar y tenemos problemas. Una paciente también que sube mucho de peso, pueden llegar también a afectar en los periodos, pueden llegar a durar 1 o 2 años sin menstruar, o sea, irnos a los extremos, o sea, pero una dieta, mientras sea balanceada, no comes carne roja, pero por ejemplo, estás suprimiendo esas proteínas con otro tipo de alimento, la soya o algo, no nos está afectando en nada porque tú estás comiendo algo que te está complementando los alimentos. Ok, súper, Doc. Vamos a leer las últimas 2 preguntas que me parece súper importante y para no dejar de responderles a nuestra audiencia. Y dice, Jorge nos vuelve a preguntar, ¿cuál es el mejor método para quitar o disminuir los cólicos? Ok, como yo les decía, el mejor método es utilizar anticonceptivos hasta 6 meses, es uno de lo que estamos usando, pero obviamente, como yo les digo, tenemos que cuidar mucho el ir al ginecólogo para que nos den un diagnóstico y ver. Si damos el anticonceptivo, lo suspendemos y probablemente desaparezcan los cólicos. Si es algo casero, que el dolor no me incapacita, que nada más es porque no quiero tener la molestia, ténganlo por seguro que tomando un ibuprofeno o una butilbiocina, algún antiinflamatorio en casa y se quita el dolor con una tableta, es válido siempre y cuando no sean alérgicos y tampoco no sean pacientes que sean adictos a tomar estos medicamentos. Ok, perfecto. Y finalmente Patricia nos pregunta, ¿el Papá Nicolau ahorita en pandemia hay alguna nueva prueba en farmacia en lo que esto cesa? ¿De pronto algo que nos pudiera reemplazar o...? No, el Papá Nicolau tiene que ser con el ginecólogo o la persona capacitada para poder realizar tu Papá Nicolau.
Ahorita con la pandemia, bueno, normalmente se supone que no lo estábamos haciendo frecuentemente. Ahorita que pase un año sin tomarlo, no va a pasar nada, pues obviamente mientras menos estés en riesgo de contacto con personas, a lo mejor en un lugar donde pueda haber algún paciente que haya llegado con COVID, no hay ningún problema si ahorita con la pandemia no lo tomamos, excepto que sean pacientes que hayan tenido un problema y las estamos citando por control, por una lesión premaligna, o ahí ellas sí tienen que ir a la consulta a tomarlo, pero si no, yo les sugiero quédense en casa y mejor no lo tomamos ahorita, nos esperamos a que pase. Okay. Tenemos otra pregunta súper importante. Una amiga, Karen, menciona, bueno, pregunta, ¿el anillo vaginal como método anticonceptivo, una vez dejando de utilizarlo, es normal que cause cambios hormonales? Lo dejó de usar un año aproximadamente. Ok. El anillo se supone, igual que todos los otros anticonceptivos, actúa mientras lo estás teniendo. El día que tú quitas el anillo, este actúa, que tú lo pones en vagina, y las paredes vaginales, al tocar el anillo, están, el anillo suelta, digamos, el medicamento, y es como lo absorbe el organismo. Si tú al momento que tú lo vas a quitar, ¿qué va a pasar? Ya el organismo, digamos, a los 15 días, al mes, ya no tenemos resto de medicamento, y no nos va a afectar en nada o tener cambios hormonales. Esto es, acuérdense, como yo les decía, a veces el estrés, subir de peso, todo, podemos que usas preservativo, que cambiaste de pareja sexual, pueden ser factores que podemos tener algún cambio vaginal, pero si no, no afecta en nada. Claro que y yo sí. También es muy oye, simple. Doc. Vale. Dímelo. Es un método que sí lo explico, yo tengo un maniquí especial para explicarlo, pero todavía es un método que no todas las pacientes lo quieren usar porque dicen, ¿cómo lo voy a colocar en vagina y yo al menos me lo tengo que quitar? Bueno, pero es un método que en Europa se utiliza mucho y es un método confiable. Igual que cualquier otro método, tabletas, inyecciones, parche, implante, a lo mejor se tiene, hay quienes toleran muy bien algunos medicamentos, hay quienes toleran otro, y hay que explicarles las complicaciones que pueden tener cada método y ya la paciente va a escoger el método conforme sienta que se va a pegar más al tratamiento. Súper, Doc. No, pues mira, acá están súper encantados con tu charla. Teresa dice, felicidades, doctora Lupita. Buenas tardes. Claudia nos dice, saludos, doctora, un excelente e interesante tema. De verdad que ha sido tan buena y tan explicativa que de verdad merecemos parte 2. También nos dicen por acá, bueno, muchas gracias porque pues nos has respondido tus preguntas. Muchas gracias. Y Diana nos dice acá, excelente, doctora Tita, muchas felicidades. Un amor de persona y muy profesional. No, estamos felices contigo. Hemos tenido una charla maravillosa, maravillosa, ¿verdad que sí? Muchísimas gracias, Doc. Así es, Doc. La verdad es que, pues, para muchas esto puede incluso hasta representar como su primer contacto con una ginecóloga, ¿no? Yo no por nada les dije en un principio que era mi doctora ginecóloga favorita de toda la República Mexicana. algo que ella me ha enseñado bastante, y aquí lo menciona Diana Martínez, me sentí muy afín con su comentario aquí en el chat, que puso que es un amor personal que nosotros nos debemos de sentir, ¿no? Más que un cuidado, más que algo que lo vemos como pues, parte de nuestra vida, debe de ser un amor propio, porque es algo que debemos de estar siempre pendientes porque emanamos vida, ¿no? Entonces debemos de cuidar siempre, 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 pues, nuestro organismo. Claro que sí, mi Fran, qué gran mensaje, ¿no, Doc? La verdad es que estamos felices. Muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que han surgido tantas preguntas y yo creo que cuando la plática, la conversación se vuelve así como tan natural, es cuando realmente uno como que le surge esa confianza de preguntar, ¿no? De preguntar y de seguir preguntando. Entonces,
Muchas gracias por tu confianza, muchas gracias por estar acá, por compartir tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias de verdad a los que se conectaron por Zoom, por Facebook Live. La verdad, muchísimas, muchísimas gracias a los que comparten los links y para que cada vez más personas tengan ese tipo de información a la mano. Y pues nada, no olviden que esta semana vamos a estar llenos de charlas maravillosas. Mañana vamos a tener a Susana, que es una health coach muy reconocida aquí en Colombia, que nos va a hablar de imagen corporal, de amor propio. El jueves Charlie Ruth va a estar hablando de todo el tema de menstruación, de la copa menstrual, de todos estos temas nuevos, así que por favor muy pendientes, y el viernes vamos a tener a Flavia Dos Santos. Entonces muchas gracias por los que se conectan, de verdad muchísimas gracias por hacer parte, por sus preguntas. Intentamos responder a todas las personas, muchísimas gracias, espero que por ahí no se haya quedado nada en el tintero. Muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y espero que les haya sido de mucha ayuda todos los comentarios. Claro que sí, así mismo. Muchísimas gracias, doctora. Y antes de terminar, quisiera agregar, no se pueden perder la charla de mañana con nuestra amiga Charlie Ruth. Nos va a hablar sobre innovación, sobre empoderamiento femenino, también sobre menstruación. La verdad es que es una plática, una conferencia que nos va a cambiar nuestra vida, porque cuando nosotros nos sentimos bien con nuestro cuerpo, nos sentimos poderosas. Y cuando nos sentimos poderosas, no tenemos ningún límite en la vida. Entonces, hay que hablar de empoderamiento femenino para poder seguir combatiendo con esta lucha hacia la falta de información que tenemos desde niñas, ¿va? Entonces, no se pierdan mañana, el tercer día, en el foro Entre Amigas. Muchísimas gracias nuevamente a quienes organizan, que es el Rotary, el Club Sogamoso Global, a la Fundación de Mujeres con Derechos y a ADE, que es la Alianza Democrática Estudiantil de la Universidad de Guadalajara. Claro que sí. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias a todos. Que terminen de pasar una muy buena tarde y muchísimas gracias por conectarse. Abrazos para todos. Besitos. Chao.